Muy buenos días a la segunda sesión del miércoles del exportador. Invitamos a nuestros usuarios, a quienes recién han ingresado, poder escribir sus preguntas a través del chat, que serán las respuestas absueltas al finalizar la presentación. Para nosotros es importante también la encuesta de satisfacción para ir mejorando nuestros procesos y responderlas. Las presentaciones serán enviadas vía correo electrónico. Muy bien, para ya dar inicio a la presentación del día de hoy, tenemos el tema oportunidades comerciales en el mercado chileno y está a cargo de Franklin Flores. Bienvenido, Franklin. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a todos los que están presentes. Sí, como comentaba Leslie, en esta oportunidad voy a dar el tema sobre las oportunidades comerciales que existen para el mercado chileno. Me presento, soy Franklin Flores, funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. Para empezar, vamos a hacer un breve análisis del mercado chileno. Para empezar, tiene alrededor de casi 20 millones de habitantes y supera los 15 mil dólares de PBI per cápita. También ha tenido un crecimiento anual de 2.4% con respecto al año 2021. A su vez, también ha tenido una inflación que ha superado los dos dígitos, el 11.6% de inflación. También cabe recalcar que la capital de Chile es Santiago, y también es importante mencionar que en Valparaíso es la sede de la legislatura nacional. Otro punto a destacar es que aún tener frontera con Chile, hay una diferencia horaria de 2 horas por delante con respecto, digamos, a Perú. Y otro también punto a destacar también es que en el horario de verano se tiene 1 hora por delante con diferencia horaria con respecto a Perú. ¿Y eso cuándo comienza? Bueno, comienza a partir del segundo domingo de agosto y termina el segundo domingo de mayo. Es para tener, digamos, recalcar eso para en caso deseen programar algún tipo de reunión virtual. El tema de las reuniones, el tema del huso horario y el tema de cómo cambia el horario en verano. Chile cuenta con alrededor de 16 regiones. Entre las principales son Antofagasta, Arica, Araucanía, Atacama, Biobío y la región metropolitana de Santiago, Tarapacá y Valparaíso. Otro punto a tener en cuenta cuando se va a negociar con algún comprador chileno, bueno, es el día, digamos, su día de la independencia, que por lo general es feriado, que es el 18 de septiembre. También que, digamos, el presidente actual, que es jefe de Estado y jefe de gobierno, es Gabriel Boric. Y bueno, su congreso está conformado por 50 escaños de senadores y 155 diputados. Ahora, continuando con su tema, se menciona que el tema del sector servicios es un gran componente o un gran contribuidor a su PBI, que está alrededor del 63%. También la industria sigue con un 32.8% y bueno, y la agricultura un 4.2%. En temas de composición del PBI por uso final, más que todo lo lidera el consumo de hogares, un 62.3%. De ahí viene el consumo del gobierno, que es 14%, inversiones de capital fijo 21%, exportaciones de bienes y servicios 28%, importaciones de bienes y servicios menos 27%, porque es lo que sale, bueno, lo que se importa desde Chile a diversos mercados. Y como comentaba, en temas de exportaciones, digamos, sus exportaciones digamos, es impulsada por el tema de la producción de cobre. Eso, digamos, eso se vio un poco afectado en la época de pandemia,
pero se recuperó bastante rápido gracias al aumento de la liquidez y al rápido despliegue de, digamos, de las vacunas que hubo en su momento, y también hubo una disminución de progreso. Pero existe una pequeña parte de desigualdad, y bueno, y su deuda pública aún es más manejable. Otro punto a mencionar es que los principales compradores o mercado de destino de las exportaciones de Chile son China, que tiene una participación del 32%, lo sigue Estados Unidos con un 14%, luego Japón 9% y Corea del Sur con 7%. Y Chile compra o importa productos de los siguientes mercados: de China un 24%, Estados Unidos 20%, Brasil un 8%, Alemania 5%, Argentina 5%. Como podrán apreciar, los principales compradores y a los principales mercados a los cuales vendes es muy similar al peruano, porque en Perú también está como los principales China y Estados Unidos. Ahora vamos a hablar sobre las exportaciones peruanas al mercado chileno. Se compone por las exportaciones, como se menciona o como se puede observar, en tradicional y no tradicional. Digamos, como sabrán, lo tradicional es más que todo, son los, por lo general, los que no tienen o casi nulo o poco valor agregado, es decir, solamente son insumos o ahí están los o commodities. Ahí están el tema del petróleo, el gas y minerales. Y en cambio, en el tema no tradicional, abarca los puntos de productos con valor, con un alto valor agregado. Y entre ellas están, digamos, la agroindustria, que se ha exportado, que abarca un 50% de las exportaciones no tradicionales al mercado chileno. De ahí viene el tema de textil, prendas de vestir, pesca, químico con un 11% y otros un 22%. Como pueden apreciar, digamos, en el año 2023 se exportó alrededor de, se superó la cifra de los 64 mil millones de dólares FOB. Ahora, descomponiendo, de acuerdo a las exportaciones peruanas a Chile, de acuerdo a los subsectores, tenemos pesca. En pesca, lo que se exportó más fueron los moluscos, llegando a la cifra a superar los 900 millones. Luego, los diferentes tipos de pescados, ya que más que todo congelados, que superan los 300, casi llegan a los 400 millones. Y también los crustáceos, que también están de una forma congelada, en su formato congelado, que superaron los 200 millones. En tema de textil, prendas de vestimenta, lo que más exporta a Chile son prendas de punto, que superaron los 1.000 millones. Entre ellas destacan lo que es t-shirts, polos de algodón, prendas de punto, y también las prendas para mujeres y prendas para niños o accesorios. En el tema de tejidos superaron los 100 millones y ahí destacan los que son digamos, tejidos de algodón y fibra también de algodón, que superaron los 100 millones de dólares. En tema de, digamos, ahora continuamos con el tema de los supermercados en Chile. Tal, digamos, es importante conocer cómo es el canal final al consumidor para saber si conviene o no buscar intermediarios o los compradores que atienden los supermercados para que puedan ustedes tener una mejor penetración en el mercado chileno. Acá se puede observar que hubo digamos, un ligero descenso marginal en comparación con el rendimiento del año pasado en temas de valor de ventas. Y también, digamos, sí, así, sí,
están en un en una, como se puede mostrar, están en una recuperación y también están, de acuerdo a la figura que se ha juntado, está con, digamos, una tendencia de crecimiento lineal. Y bueno, otro punto también a tener en cuenta es que, a pesar de, digamos, la creciente competencia que ha existido entre los supermercados y las tiendas de conveniencia, digamos, los operadores de los supermercados continúan captando la atención de los consumidores y centrándose más que todo en un catálogo limitado de productos básicos y una fuerte selección de marcas privadas para atraer, digamos, a los consumidores y no, digamos, y ellos no inviertan más en otras tiendas de conveniencia que son cercanas. Las tiendas de conveniencia son más que todo las que son de fácil acceso y son pequeñas. Un comparativo vendría a ser acá como un Tambo. Acá un Tambo o un Supermás son consideradas como tiendas de conveniencia. Acá también otro dato también importante destacar que el número de establecimientos de los supermercados siguió creciendo en el 2023. También tienen ubicaciones estratégicas que son siempre cercanas a áreas de alto tránsito, como, digamos, los paraderos de transporte público o viviendas altamente concentradas. Y eso, digamos, esos puntos estratégicos o ubicaciones, digamos, han ayudado a los operadores de los supermercados a seguir, digamos, obteniendo consumidores de pequeños comercios locales. Los formatos más pequeños de supermercados también se pueden abrir fácilmente en ciudades secundarias y también para reducir costos. También, digamos, han habido aperturas de Cencosud, Walmart y SMU que han incluido dentro de su oferta de productos también servicios que son cajeros de autoservicios, lo que permite también aumentar el tiempo de entrega y reducir los costos y dificultades de personal en toda la tienda, ya que eso ayuda a complementar los servicios de cajeros en el sentido de que llego, saco plata y hago la compra. Hace todo el recorrido del consumidor que necesita comprar un producto. Sin embargo, digamos, el alcance de la alta tecnología sigue siendo limitado en los supermercados. En el siguiente, más que todo, ahí se habla sobre este punto. Ya que la adopción de tiendas basadas en la experiencia y la personalización centrada son programas que por el momento son pilotos, ¿ok? No, todavía no hay algo parecido como el, digamos, Amazon Store, todavía no hay, digamos, en Chile, en donde ya todo es tecnología y no hay ningún tipo de cajero en persona que pueda ayudarte a elegir el producto. Todavía ese tipo de tecnología no está tan avanzado allá en el mercado chileno. ¿Okay? Sin embargo, lo que sí ha recalcado, y como bien mencionado en la anterior diapositiva, que la marca privada sigue destacando en la estrategia de los supermercados, es decir, ayudando a las cadenas a posicionarse sobre otras cadenas independientes. Y como bien mencionado, las tres principales cadenas, que son Cencosud, Walmart y SMU, ocupan o representan los 2/3 de las ventas del valor minorista de supermercados en 2023. Han posicionado de forma efectiva sus productos de marca blanca también, aprovechando los bajos costos, algo similar como acá ocurre con Totus, con su marca blanca que es Bell. Bueno, es su marca Bell, pero compra a proveedores a través de marca blanca. Digamos, a diferencia también de los supermercados son en cierto modo mejores a la hora de presentar a los consumidores una amplia gama de precios y también incorporan más productos premium presentados por sus marcas, digamos, que provienen de los hipermercados.
Estos casos ocurren como el caso de Santa Isabel por parte del conglomerado de Cencosud, Yes y Express de Líder. Es algo similar como ocurre, digamos, en Metro y WOM. Algunas marcas premium se pueden ver en WOM y no, se pueden ver en Metro, tanto como en WOM. Es, digamos, las estrategias que uno puede observar acá en los mercados, en los supermercados como WOM, Metro, es algo similar a lo que también están replicando en el mercado chileno, para que ustedes también vean cómo podrían posicionar su marca a través de ese en el mercado. Y también es importante mencionar que como sugerencia o como un tip es, primero, en caso puedan ustedes tener acceso, entrar a un supermercado y el supermercado le diga, vamos a empezar con marca blanca, es lo recomendable debido a que si ustedes quieren entrar con marca propia, va a haber una mayor inversión en el tema de marketing y publicidad, para que pueda posicionarse su marca dentro de los supermercados. Por ende, primero es, o lo recomendable es entrar con marca blanca para que luego puedan ustedes obtener toda la información, el feedback de cómo se comercia, qué tipo de gustos, qué tipo de base, qué tipo de presentación desea el consumidor final para cuando ya tenga, digamos, un posicionamiento fuerte dentro de ese mercado, ya pueda ingresar con su marca propia o marca privada. Siguiente. Ahora, a ver. Otro, digamos, otro punto antes de pasar a este. Es también otro competidor aparte de la tienda de conveniencia son el comercio electrónico. Sigue siendo digamos, un competidor de los supermercados. Pero también a su vez puede ser un canal que los actores de los supermercados pueden aprovechar o pueden seguir explorando. Es, digamos, las estrategias de omnicanal, que serán, digamos, aprovechadas por los supermercados y también van a ayudar a aumentar la conexión con los consumidores y a lidiar también, digamos, con la reducción de existencias que han estado experimentando los supermercados en el tema de la pandemia o en el tema donde tenían bastante sobrestock porque no podían vender nuevos, digamos, en forma presencial público. ¿Ok? Ahora continuamos. En temas de consumo de frutas y vegetales congelados, a ver, el consumo per cápita de Chile de verduras procesadas congeladas supera significativamente el de otros países de la región. El consumo per cápita de verduras procesadas congeladas llegó aproximadamente de 3,5 kilogramos. Y, digamos, es un. Y contrastando con otros países vecinos, es alto debido a que los otros países, como puede ser inclusive Argentina, Paraguay o inclusive Perú, digamos, es alto debido a que los demás otros países vecinos no llegan a los 2 kilogramos de consumo per cápita de verduras procesadas congeladas. Y dentro de este subsector de frutas y vegetales congelados, el que más figura o uno lo, digamos, lidera en participación en la empresa agrícola Frutos del Maipo. Digamos, es la que más, es la que tiene mayor participación. Por ejemplo, en el 2022 amplió su gama de productos con la introducción de una variedad de mezclas vegetales bajo la línea Veggie. Digamos, este es un movimiento estratégico y bueno, y tiene como objetivo simplificar la cocina para los consumidores mientras se atiende a los grupos demográficos veganos.
Es decir, implementó dos tendencias. Uno, el tema de comer saludable o vegano o de forma vegana, y también el otro de ready to eat, es decir, que es fácil de consumir o está listo para consumir. Y bueno, otro aspecto también, digamos, de esta línea nueva de productos es, digamos, es su compromiso con la transparencia. Digamos, destaca de forma la ausencia de, como acá se le llaman los cuadros, los octógonos, allá se le llaman la ausencia de etiquetas negras en el empaque. Siendo, digamos, este es un indicativo que, digamos, de contenido de elevado de azúcar, sal o grasas. Ahora, la gama Veggie también es una línea, se alinea con los requisitos dietéticos al no contener gluten y destaca también por su embalaje respetuoso con el medio ambiente, ya que puede reciclarse. Acá se mencionan las cuatro mezclas distintas de línea de Veggie, que es quinoa, vegetable mix, pino, mushroom and onion, duquesa, potatoes, y digamos, y cauliflower rice. Líneas, ahí más o menos también uno puede sacar en qué tipo de productos desde Perú se puede proveer, por ejemplo, el tema de la quinoa, el tema de los de las cebollas, de las papas, entre otras. Ahora, de acuerdo al informe que se ha sacado desde Euromonitor, se prevé que la demanda de servicios alimentarios de frutas y verduras procesadas se recupere durante los próximos 3 años, tras las drásticas caídas que hubo en el 2020 impulsadas por la pandemia. Y también por el cambio de vida que están llevando los consumidores, por un cambio de estilo de vida más saludable y también de un más práctico en que esté más que esté más listo para consumir. Y otro punto también es que ellos también vean al comprar un producto saludable también sea sostenible, es decir, el empaque se pueda reciclar, entre otras cosas, y que no, digamos, que esté libre de las etiquetas negras o todo, ¿no? Como se conoce acá. Ahora vamos a pasar para el sector de prendas de ropa y calzado en Chile. ¿Okay? Acá es, digamos, la promoción y la comodidad se han convertido en las prioridades principales para los consumidores chilenos. Acá, un poco contrastando o enmarcados del contexto económico que actual en Chile. Es en las que buscan constantemente descuentos y ofertas al realizar sus compras. Y ese es un punto a tener en cuenta. Otro punto es también que la marca privada también está ganando importancia en 2023 debido a que ofrece opciones más asequibles, como ropa infantil más cómoda, más barata. Y esto, digamos, ha obligado a que las grandes almacenes realicen, digamos, importantes liberación de stock para que puedan atender a la demanda en ese aspecto. Otro aspecto también que, como acá en Perú se ha observado, es el cambio climático, que, digamos, ha desempeñado esto un papel decisivo a la hora de afectar a las categorías que dependen de la externalidad, por ejemplo, del invierno. Como ocurrió acá también en el 2023, hubo inusuales olas de calor debido al niño, que han afectado también la demanda de ciertos tipos de calcetería y ropas de abrigo, tanto como hombres como para mujeres. En respuesta, digamos, los consumidores optan por ropa o calzado centrados en la protección contra la lluvia en lugar de artículos para climas fríos, lo que afecta a la demanda de abrigos, chaquetas, sombreros, entre otros. Eso es para tener en cuenta también el tema del cambio climático, qué tipo
de ropa o vestimenta ofrecer a, digamos, a diferentes mercados, en el especial el chileno, que por el momento también está como el peruano, que afecta que todavía no se regulariza el tema de la estacionalidad. Por eso, digamos, la ropa deportiva y la ropa informal han ido prosperando, debido, por ejemplo, también a la tendencia de salud y bienestar que se está incrementando en los consumidores chilenos, porque también hay una tendencia en Chile a realizar una mayor actividad física para alinearse con las vidas de vida más saludables. Por ejemplo, acá también se puede ver eso. Hay más gente que va al trabajo en ropa en bicicleta, y eso hace que utilicen más que todo ropa deportiva para poder estar cómodos a la hora de movilizarse. Y también existe el tema de, digamos, de utilizar ropa más casual. ¿Por qué? Porque ya debido a la pandemia ha cambiado los códigos de vestimenta, que ahora son más flexibles. Especialmente debido a que muchas empresas están adoptando modelos de trabajo híbrido indefinidamente. Eso hace que, digamos, que haya demanda en tema de ropa casual, ropa deportiva y también ropa, digamos, no tan formal. Otro punto también que tienen los consumidores chilenos al elegir una prenda es la sostenibilidad. Pero a su vez, digamos, están buscando ese tipo de ropa, sin embargo, no están dispuestos a pagar un precio muy alto por dichos productos. Pero lo que sí está, digamos, están dispuestos a pagar es por alguna ropa que les tenga una alta duración en el tiempo. Y eso más o menos recalca en algunas marcas premium que tienen ese tipo de concepto de durabilidad. Por eso es digamos, una tendencia importante sería si es que quieren entrar al mercado chileno en tema de prendas de vestir o calzado, es la durabilidad. Y eso lo tiene posicionado marcas como Patagonia, Adidas, Levi's, entre otras. Porque ellos consideran que si los componentes de estas prendas son materiales de alta calidad, entonces va a tener una mayor vida útil de la prenda. Ese es digamos, el concepto que los consumidores chilenos tienen con respecto a estas marcas. Otro punto a tener en cuenta en temas de la ropa y calzado son los retails que ofrecen este tipo de prendas o de tipo de vestimenta. Y bueno, Falabella es la que mantiene un liderazgo en ropa y calzado en 2023. Sin embargo, está perdiendo gradualmente cuota de valor minorista desde su máximo en 2021. Esto es debido a los desafíos que enfrenta en tema de los grandes almacenes. Ahora, Falabella actualmente está en un proceso de reestructuración, como acá también lo está viendo, que incluye cierre de tiendas, desinversiones de empresas como FitPay, su cartera digital, también, digamos, también han declarado o han mencionado los directores de Falabella que están, digamos, que su objetivo es recuperar la rentabilidad en el sector minorista, en el comercio electrónico y en el financiero. Y también sus esfuerzos se concentran en mejorar su propuesta de valor. Los otros competidores, que son Cinco Sur Retail y Ripley Corp, digamos, ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente. Y también están, digamos, perdiendo una cuota de mercado al igual que Falabella. Ahora vamos a seguir con el punto A. Ropa para mujeres. Como mencionó Leslie, al final de las
De la exposición se haré la absolución de las consultas que están dejando en el chat. ¿Okay? Para ropa para mujeres en Chile. Okay. En Chile, digamos, la ropa para mujeres todavía no llegan a alcanzar las cifras de crecimiento de dos dígitos que se registró en 2021. Sin embargo, digamos, cabe destacar que esta categoría muestra bastante resiliencia, manteniendo niveles de crecimiento similares al del año anterior. ¿Okay? Incluso esta resiliencia subraya el atractivo duradero de la ropa de mujer en Chile. Y dentro de la categoría la ropa de abrigo para mujer, no es, digamos, es la categoría con mejores resultados en 2023, y también los artículos de leggings, tops, shorts y pantalones para mujeres, que atraen, digamos, que tienen mayor alcance o mayor atracción a los consumidores mujeres. Y bueno, y eso proviene de versatilidad de la ropa, ya que, digamos, pueden utilizarlo de forma informal o también en ocasiones más formales. Como había mencionado anteriormente, esta es una tendencia que continúa, digamos, con la preferencia del consumidor por la comodidad y la ropa de estar en casa, que surgió durante la pandemia. También refuerza la idea de que la ropa no solo debe ser elegante, sino también cómoda y adaptable a varios entornos. Por eso, digamos, esta es una tendencia que, digamos, está siguiendo con bastante fuerza en el mercado chileno. Y la capacidad de la ropa de abrigo para mujer, en esta categoría sí se debe adaptar a diversas situaciones con estilo de vida. Por ejemplo, el tema de los, como mencionaba, no es para que la mujer, digamos, tan abrigada, sino es para que le proporcione algún tipo de cuidado en épocas de lluvia, ya que no habrá habido un invierno intenso, pero sí han habido bastantes lluvias durante el año 2023. Otro punto importante a tener en cuenta, aparte de la ropa más ligera o más cómoda, flexible, es también la moda deportiva, que también, y eso también se ve claro en el tema de las compradoras mujeres, ya que hay una tendencia de demanda de gama de prendas deportivas como leggings, top deportivos, chaquetas y zapatillas. Y también impulsada a un incremento de actividad física que están realizando las mujeres en su día a día. Y entre ellas están, digamos, actividades como trekking, pilates, yoga. Y esto, digamos, este tipo de actividades han aumentado durante la época de la post-pandemia, y eso ha quedado como consecuencia, ha creado una gran demanda por este tipo de accesorios o ropa para que puedan ser utilizados en esas actividades. Ahora, seguimos con el tema de ropa para hombres. Okay. El tema de ropa para hombres, digamos, en 2023 la ropa de hombres siguió mostrando una desaceleración tanto en el crecimiento de valor como en el volumen minorista comparado con 2022. Este es un gran contraste con el tema de la ropa, con la demanda sobre la ropa de mujer. Sin embargo, hay ciertas categorías de productos como lo de los jerseys para hombres o los pantalones cortos y los pantalones que muestran, digamos, mayor dinamismo debido a su fácil acceso como artículos básicos. Sin embargo, digamos, percibidos como artículos menos esenciales por la demografía masculina.
están los trajes de baño y la ropa interior de hombre, están experimentando, digamos, ciertas contracciones. Y bueno, esto se debe principalmente a la incertidumbre económica en curso en el país, lo que da lugar, digamos, a una demanda de ropa moderada, especialmente entre los hombres. Por ejemplo, o es importante también destacar que en tema de precios, la ropa masculina, los que están situados por debajo de los niveles de inflación, muchos de los consumidores de Chile, digamos, no muestran tanto interés en comprar dicha ropa. Y esto, digamos, es por la etapa de los periodos de inflación que ha habido en Chile. Además, también los hábitos de compra de los consumidores masculinos chilenos, bueno, están totalmente menos impulsados por la calidad del producto y la lealtad de la marca en comparación a la ropa de la mujer. En su lugar, bueno, tienden a gravitar hacia opciones más convenientes, favoreciendo marcas locales o mercados informales. Este es un gran contraste con lo que mencioné para los consumidores mujeres chilenas, en las cuales los hombres, digamos, utilizan ropa más básica, no se dejan llevar por marcas privadas o marcas premium, y bueno, y también están más que todo, más que todo por el tema económico, que no decantan en aumentar su demanda. Y también, digamos, otro aspecto es la facilidad o la flexibilidad de la compra, ya que no destaca mucho o no atrae mucho los hombres en ir a los retails a hacer el tema de la compra, sino destaca más que todo a través del comercio electrónico. Es por la forma intrínseca de los hombres de buscar mayor practicidad y, digamos, y no tanto buscar una elección meticulosa de la ropa en ese aspecto. Por eso, digamos, el comercio electrónico va ganando bastante protagonismo en tema de ropa, en tema de la venta de ropa masculina. Ya, sigamos con el siguiente paso. Ropa para niños. Ya, ok. En tema de ropa para niños, a ver. He experimentado un descenso en temas de valor de venta en el 2023. Y bueno, este sigue siendo, digamos, una de las industrias o categorías que han sido más afectadas por el tema de la pandemia y el tema de la inflación que ha habido o que ha habido en el 2023, ¿cómo se llama? En Chile. Porque ha aumentado un poco el costo de vida y más que todo las familias priorizan cada vez los gastos esenciales sobre los percibidos como no esenciales. Y la ropa infantil a menudo, digamos, categoría de no esencial, ya que los niños suelen superar su ropa relativamente rápido, lo que requiere compras más frecuentes en comparación con la ropa para adultos. Y bueno, y en respuesta a estas presiones financieras, al cambio rápido de la ropa de los niños que necesitan no duran tanto, los padres, digamos, están experimentando o viendo qué alternativas se ajustan al presupuesto. Como comprar en marcas privadas o en marcas o ropa de segunda mano, o si no también, en caso haya más de un niño, el tema de adoptar el tema de traspasar la ropa de un hermano a otro, para así, digamos, no incurrir en tantos gastos en el tema de ropa. Otro punto también a tener consideración dentro de esta categoría está el tema de los uniformes escolares, ya que según según este informe, hubo un aumento del 20% en tema de los uniformes escolares en Chile.
Y esta subida de precio también, digamos, ha contribuido a que se ralentice la demanda de ropa infantil durante el año. Y como había mencionado, los padres están explorando qué otro tipo de acción podrían hacer para suplantar este tipo de temas financieros, de alta inflación, de que no puedan tener mayor margen de compra en temas de prendas para niños. Hay una tendencia que ha salido con mayor demanda, que es la de comprar de segunda mano. Este está ganando bastante popularidad en Chile y se está expandiendo, como mencionado, para la ropa infantil. Y esto se debe que, digamos, está adquiriendo una importancia más práctica en el ámbito de la ropa infantil debido digamos, al ciclo de vida que es relativamente corto de la ropa infantil, ya que los niños superan rápidamente su ropa o calzado, lo que conlleva mayores gastos para los padres. Por eso es una gran alternativa que está, digamos, ganando bastante auge y demanda en Chile. Otro también, digamos, otra tendencia que está ganando bastante popularidad en Chile es la ropa infantil unisex, digamos, impulsada en parte por, digamos, un cambio cultural de la igualdad de género y, digamos, y sacando el tema de los estereotipos. Por ejemplo, las prendas etiquetadas como unisex, digamos, están cuidadosamente diseñadas para ser adecuadas para todos los géneros, digamos, lo que lo. Y eso también ofrece, digamos, a los padres mayor flexibilidad a la hora de seleccionar vestimenta para sus hijos. Es decir, que ese tipo de ropa lo puede, digamos, heredar el siguiente hijo o hija, ya no, digamos, no van a tener ese tema de si es ropa para niño o ropa para niño. Y mayormente, digamos, la ropa unisex para niños suele presentarse paleta de colores neutros, como blanco, gris, amarillo, verde. O, digamos, o incorpora diseños que evitan, digamos, estereotipos específicos de género, a menudo inspirados en animales o patrones geométricos o motivos culturales. Digamos, elegir, digamos, una ropa unisex puede ser una decisión, digamos, económicamente inteligente, como había comentado, ya que estas prendas pueden ser compartidas por sus hermanos. Luego, y bueno, y también, digamos, también se alinean a la reducción de costos que tendrían los padres en el tema del ítem de compra de ropa para sus hijos. Al explicar el tema del tema de frutas, vegetales, el tema de prendas. Dos de los grandes sectores el cual, digamos, Perú exporta a Chile. El otro paso a seguir sería conocer al comprador chileno, es decir, cómo puedo yo obtener mayor aprobación al momento de negociar. Por eso, digamos, voy a dar una breve guía de lo que sería, digamos, el perfil del comprador chileno. A ver, para empezar, digamos, el empresario chileno, digamos, es hábil en los negocios y también tiene una postura estricta, centrada y seria, enfocados o orientados a hacer acuerdos a largo plazo. A la vez también aprecian las relaciones personales como en la mayoría de los países de América Latina. Por lo que es parte esencial y protocolar en la iniciación de toda reunión empresarial. También respeta la jerarquía organizacional y espera que la contraparte haga lo propio, es igual. Y también otro punto importante es que valora la puntualidad, ya que, digamos, eso transmite una buena imagen de seguridad. En el tema de jerarquía organizacional, es decir, que si va a negociar un gerente comercial, sería con su par, con el gerente comercial de la empresa. Es así, el tema de
de la jerarquía organizacional al momento de negociar. Otro punto a tener en cuenta también es, antes de contactar y pactar una reunión de negocios, bueno, resulta beneficioso ser presentado por una persona de confianza para la organización de la empresa. Igualmente, esa es una recomendación o, digamos, eso le daría mayor confianza al comprador chileno. Y también otro punto importante es que las reuniones de negocios deben de ser solicitadas con 2 o 3 semanas de anticipación y, bueno, y confirmadas días antes del día pactado. Bueno, otro punto también es, en los primeros encuentros de negocios normalmente, digamos, asiste un ejecutivo de nivel superior y ejecutivo de nivel intermedio, aunque, digamos, en el desarrollo de las próximas visitas o reuniones que se tenga con los con la empresa chilena, estarían a cargo ya los ejecutivos de nivel intermedio. El trato al principio es siempre formal, de ahí, como en todo, digamos, relación, posteriormente se va dejando la confianza y se vuelve más cordial y más ameno. También otro punto importante es no acelerar la negociación. Y bueno, y también una preferencia antes de dar comienzo a la negociación es, digamos, es conversar sobre otros temas, por ejemplo, asociados a la buena imagen de Chile en el exterior y su biodiversidad, entre otros. Y tener en cuenta que, digamos, el comprador chileno, el empresario chileno, digamos, suele manifestar su posición abiertamente y sin, y digamos, posición ya sea positiva o negativa. Y también, digamos, y también al expresar eso de forma abierta, ellos esperan de que la solución sea o las diferencias se resuelvan rápidamente. Otro punto, o durante una cita de negocio, ya sea mediante una rueda de negocio, participación en ferias o entre otras alternativas o una visita a la misma empresa, digamos, se recomienda elaborar una presentación clara y sencilla del producto y de la empresa misma mediante la exhibición de muestras y catálogos. Y también hay otro punto importante, es que cuando muestra interés, el empresario chileno, digamos, interrumpe durante la exposición o en el transcurso de la negociación. Eso es importante. Es cuando uno está presentando la empresa o los productos o servicios que tiene, si el empresario chileno empieza a hacer preguntas en el medio de la exposición, eso demuestra que tiene, digamos, interés en contar con los servicios o con el producto que se está presentando. Ahora, con respecto a la toma de decisión final, digamos, esto recae siempre, como en toda empresa, en los directivos de rango alto. Digamos, y también, no obstante, también puede que sea ineludible viajar en varias ocasiones antes de cerrar el negocio en Chile. Otro aspecto a tener en cuenta es la formalidad en el trato y también la forma de vestir, dado que los empresarios chilenos valoran mucho la buena imagen por un tema de respeto y profesionalismo. También es tener en cuenta el intercambio de tarjetas en la presentación. Y también otro punto a tener en cuenta es evitar viajes de negocios durante el mes de enero y febrero, ya que tradicionalmente en esos meses son, digamos, tanto también acá en Perú, donde se realizan los periodos de vacaciones. Y también, digamos, cuando hay acontecimientos religiosos y del calendario cívico, como era en septiembre por el tema de su celebración de la independencia. Bueno, eso sería, digamos, más o menos los consejos que podría brindarle para que puedan tener mayor éxito al momento de negociar con algún empresario dentro del mercado chileno.
si tienen algunas preguntas y respuestas. Ah, no, preguntas para poder absorberlas. Sí, Franklin, vamos a ir empezando con algunas preguntas. A ver, Brunella, que es bastante general, dice, ¿qué productos o servicios tienen una alta demanda en el mercado chileno y presentan oportunidades para la exportación? De repente, una sinopsis. Sí, como había mencionado, en temas de para el sector agronegocios, enfocados al tema de que sean ready to eat, que sean flexibles para eso y que sean que tengan alternativas saludables. Es decir, que no contengan, como acá octavo, ¿no? Que no contengan acá allá las etiquetas negras. Y que sean, digamos, que tengan un empaque reciclable, más que todo ese tipo de valor agregado. Eso es en el sector agronegocios. Para el sector, digamos, de ropa y calzado, sería más que todo ropa que sea flexible, casual, y que se pueda usar tanto como para casa y como para, digamos, reuniones formales. Perfecto. Roberta dice, ¿cuáles son los principales canales de distribución y socios comerciales en Chile para llegar al mercado de manera efectiva? Ya. En tema de los canales de distribución, hay como mencioné, están los supermercados y bueno, y también están, digamos, ahí están los tres principales supermercados que eran el Cencosud, el tema Walmart y el CMU. Y en tema de ropa para ropa y calzados, está Falabella, está Ripley y Cencosud Retail. Ellos, digamos, serían los canales más apropiados y, como había comentado, una de las estrategias más para comenzar sería entrar tanto en ropa y como en agroindustrias con marca blanca para ir agarrando experiencia, conocimiento del mercado y también ir acumulando recursos para luego entrar con marca propia. María, ¿cuáles son las tendencias del consumidor chileno en cuanto a preferencias de productos, calidad y precio? Ahí había mencionado el tema de calidad y precio. Es la tendencia de que sea más que todo durabilidad o de insumos de alta calidad. En tema de ropa es durabilidad. Están buscando prendas que tengan, por ejemplo, que ellos tienen la mentalidad de que si tienen insumos premium o, por ejemplo, algodón pima, y eso conlleva que tenga mayor duración la prenda. Por ese aspecto se decantaría el consumidor chileno a comprar en ese tema. Y en tema de, digamos, de agro, de consumo de vegetales congelados, como había mencionado, es el tema de la practicidad, el tema de un consumo saludable y que sea práctico el consumirlo. Es decir, que no conlleve muchos minutos o periodo de preparación para dicho alimento. Perfecto. José Cotos, ¿sabría decirnos cuánto facturan los supermercados de juguete en Chile al año? Ah, de juguetes. De juguetes no tendría la información exacta. Sin embargo, no es en ese rubro no me he enfocado mucho en la presentación, más que todo en los dos principales, que era agro y ropa. María Esther, todos los productos agrarios, frutas, hortalizas, menestras, etcétera, ¿tienen protocolo para entrar al mercado chileno? A ver, hay dos formas. Sí, protocolos sí tienen cuando es fresco. Ahí sí se tiene que sacar su permiso sanitario, todo ese aspecto. Sin embargo, si lo pones, lo das un valor agregado, por ejemplo, vendes congelado, trozo de zanahorias congeladas, eso ya al tener un valor agregado ya no tendría ese protocolo sanitario, sino ya tendría con su par con DIGEMIT para el tema de alimentos, que sería alimentos procesados, pero es
menos engorroso que un alimento fresco. Ese sería, digamos, la diferencia entre procesados y frescos. José Ignacio, ¿cómo está el consumo en ropa para bebés algodón? Como comentaba, digamos, por el tema de la inflación y, el tema del alto costo de vida, ese aspecto está digamos, creciendo en la demanda. Sin embargo, puede existir una oportunidad si es que lo enfoca, como había mencionado, en prendas para bebés de algodón de unisex. Eso que hace que pueda ser reutilizado esa prenda y pueda tener, digamos, el comprador chileno pueda, digamos, elegir esa prenda porque puede ser, digamos, heredada luego o puede ser reciclada en un aspecto. Por eso recomiendo de que si es que van a utilizar, si es que van a querer exportar prendas, por lo general ofrecer, claro, la diferenciación entre prendas para bebés para niños, prendas para bebés para niñas, o también tener el catálogo de prendas para bebés unisex. Eduardo Hoyos, ¿qué tupas se requieren para enviar café procesado y pulpas de fruta congelada? El tupa no es, se refiere al tema fitosanitario. Ahí sí te recomiendo que entre a la web de Senasa para que pueda encontrar, de acuerdo a la partida arancelaria, el requisito sanitario que necesita para cada producto. En caso de fresco. Ya, disculpen, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya. Como comentaba, que ingresen en tema de frescos en Senasa y tema de procesados, creo que es de pulpa congelada en Digemit, para que puedan ver qué tipo de permisos necesitan para cada uno. Y eso, y para saber eso también tienen que conocer la partida arancelaria de cada producto. Karina, ¿puede comentar sobre la compra de café en el grano de Chile? Karina, ¿puede Bien. Comentar sobre la compra de café en grano de Chile? Ya, en tema de café está, digamos, está bastante, ha tenido una demanda, sí puedo investigar al respecto de eso, porque hay bastante crecimiento de tipo tienda de conveniencia para tomar café, debido a que, como ha habido un incremento en tema de los trabajos híbridos, hay muchas cafeterías en donde ofrecen servicios de Wi-Fi, en los cuales ya muchas muchos 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 consumidores o trabajadores pasan su día en las cafeterías, ya que le ofrecen Wi-Fi, le ofrecen café y hacen una alimentación rápida, y también le ofrecen comodidad en tema de los sitios. Y en tema de café, lo que sí ha habido bastante incremento, porque al aumentar ese tipo de forma de trabajo, también ha aumentado el consumo de café en el mercado chileno. Y más que todo, no tanto en grano, sino ya, digamos, como diciendo, molido para que ya esté listo para la preparación. Bien, María Yaipen. Referente a la artesanía de vanguardia innovada y estilizada, ¿qué oportunidades de crecimiento se prevé al momento de ingresar al mercado chileno? En tema de esos artículos de esa categoría, bueno, eso va a depender también, digamos, de la estacionalidad en la cual uno desea exportar, porque por ejemplo, esos artículos podrían, digamos, ser mayor demandados en festividades de fin de año o festividades de Navidad, de la natalidad. Por eso recomiendo enfocarse en los últimos meses del año para que puedan, digamos, ofrecer
Sí, es ese un... tipo de productos artesanales innovadores. Claro, es un proyecto. Giovanna Sandra, ¿puede indicarme el valor que tiene el algodón peruano en polos o poleras en el mercado chileno? Gracias. El valor es claro. El mercado chileno sí tiene, digamos, conocimiento del insumo del algodón, que es un producto de alta calidad. Por ende, es considerado como los productos que tengan algodón peruano, que son productos de alta calidad y son de alta duración también. En ese aspecto, sí, no habría problemas digamos, en ingresar, como comentaba, primero como marca blanca para poder tener mayor información del conocimiento del mercado. Efraín y Alejandro preguntan, ¿cómo puedo contactar o buscar posibles clientes? Y si estos clientes pueden encontrar clientes siendo un comercializador. A ver, eso ahí sí lo, como que no sé si le podría de luego dar mayor detalle, pero eso recomiendo visitar la página exportemos.pe y ahí va a ver Prom Perú países. Ahí se podría contactar con la OSEC de Santiago de Chile para que le pueda generar, por ejemplo, diciéndole, yo voy a para poder ver la facilidad de generar esta agenda de reuniones con potenciales compradores chilenos o ver las actividades que se pueden hacer para el mercado chileno, ya que el consejero comercial es el encargado de hacer las promociones en dicho mercado y a su vez también, no sé si en su caso de Santiago también consultar si es que tiene un showroom, porque algunos consejeros comerciales tienen su showroom y ahí pueden ustedes derivar sus catálogos o muestras para que cuando venga un potencial comprador puedan ser los primeros en ser mencionados. Bien, bien, Franklin. Alcides, ¿hay demanda de colorantes naturales para alimentos? Más que para alimentos, no, sino más para la cosmética. Está, digamos, bastante, he podido investigar sobre eso y sí, es más que todo para el sector cosmético. Antonio Orellana, ¿qué oportunidades hay en el sector de conservas de pescado? Como comentaba en la exposición, dentro de los pescados está, digamos, alrededor de más de 300 millones de exportación y no solo se refiere a pescado fresco, sino en todas sus presentaciones. Y dentro de ellas está, digamos, las conservas de pescado. Yo mira, el Mincetur tiene estudios de productos potenciales para exportación en Chile, uva, palta, cacao. Más que el Mincetur, recomiendo visitar la página nuevamente exportemos.pe, que ahí también PromPerú congrega también la información que se hace desde el Mincetur. Los informes o estudios para estos productos en el mercado chileno. Tengo entendido que creo que sí hay de palta y también hay de otro sector como de prendas de vestir. Maritza González, ¿cómo se desenvuelve el mercado de joyería en plata, joyas, accesorios, pulseras, collares, aretes, anillo, etcétera? Eso va a depender a los nichos que vaya, porque si es que quiere un nicho masivo, ahí sí sería, digamos, con insumos no tan costosos, no tanto. En cambio, si es que va un nicho más exclusivo, con mayor poder adquisitivo, en el cual no le afecte el tema del tema inflacionario que ha habido en Chile, eso puede, digamos, tener bastante aceptación. Sin embargo, tiene que tener presente en el tema de la calidad y el tema de las marcas, porque puede ofrecer su marca, pero si su marca no es conocida, ellos no van a asociarlo como producto de alta calidad. Jessica, ¿cuáles son los requisitos importantes que considera el comprador chileno de supermercados retail en cuanto a los alimentos como fruta deshidratada, harina de plátano,
y jugo de jengibre, aparte de considerar los octógonos? Ya, el tema del precio y también el tema de, digamos, del empaque, ya que ellos buscan productos que sean de acuerdo a la tendencia, como había mencionado, la tendencia es que sea, digamos, un empaque que sirva al consumidor, que esté listo para consumir. Dígame. Alejandro, estoy interesado en abrir una empresa en Chile. El par de Digesa me dijo que debo contar con un almacén para importar los productos. Quisiera saber si ha tenido experiencias con empresas que alquilan almacenes completos y metros cuadrados dependiendo del cliente. ¿Estos almacenes son válidos para declarar ante la Autoridad Sanitaria de Chile? Tengo entendido que sí. Lo recomiendo es también contactarse con el consejero comercial de Chile para que le dé mayor información al respecto o inclusive también le puede brindar contactos de posibles almacenes u otros contactos que le sirvan para usted poder implementar eso. José Cotos, ¿qué tipos de salsa para alimentos tienen más demanda en Chile? Ah, aunque no crean, son las salsas que mayormente acá también se consumen, ya debido a que la proliferación de la gastronomía peruana en Chile ha calado, por eso están buscando las mismas salsas que, digamos, la salsa de ají, la salsa de que se puso, digamos, el tema de. Más que todos los ajíes están, digamos, han calado bastante en el mercado chileno. Y eso es gracias a la proliferación de la gastronomía peruana en el mercado chileno. Y la última pregunta, ya para tus palabras finales, Elvis dice, en la ropa para mujeres, ¿cuáles son las prendas más demandadas entre ropas deportivas, abrigos, etcétera? Por el momento son las ropas con materiales con fibra. A ver, los leggings. Es una ropa bastante demandada debido a que cumplen dos funciones, el tema de practicidad y el tema deportivo y el tema también de inclusive formal, informal o casual. Y las faldas también. Así ropa que pueden ser usadas en varios estilos, es decir, tanto formal, informal y también que pueda ser usada como en casa. Una última pregunta de Luis dice, estoy interesado en exportar empaques de caucho a Chile. Quisiera saber qué oportunidades tenemos. Ah, empaque de caucho. Ahí ese sector ahí sí, en el caso de que empaque de caucho, ahí sí recomiendo también volver digamos, a contactarse con el consejero comercial de Chile para detectar algún comprador potencial de este producto. Perfecto, Franklin. Hemos terminado con las preguntas. Algunas palabras finales para terminar la segunda ponencia del día de hoy. Sí, más que todo agradecer a los presentes y a sus consultas y también tener presente que, digamos, tanto por Perú como MICETUR estamos gustosos en poder apoyarlos y brindar información al respecto y que recomendarles también visitar la página de exportemos.pe, donde también va a poder encontrar los diferentes eventos que se realicen para el mercado chileno y otros, y también tema de información, estudios que se hace dentro de MICETUR y PROMPERÚ. Y por último, poder contactarse con las oficinas comerciales para que les puedan, digamos, brindar mayor información, ya que ellos están en el mercado in situ y conocen todos los vaivenes de cada mercado. Muchas gracias. Gracias, Franklin. Le pedimos a los asistentes llenar la encuesta de satisfacción. Les estaríamos remitiendo la presentación vía correo electrónico, sin antes, gracias, responder la encuesta. Muy bien, nos estamos conectando a las 2 de la tarde. Gracias.